आजसम्म उसका मसिकोन याको कौसै यो कान्छी गस्पा कुनु गनिना सुमा क्वैरा Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así se busca Mashikuna. Así se busca Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Qué gusto acompañarles el día de hoy, día un poco lluvioso para ser junio, iniciando La Minga por la Pachamama. El día de hoy saludando con un fuerte abrazo a las radios que gentilmente retransmiten esta Minga por la Pachamama. Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en El Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo y Radio Intag en Imbabura. Y por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV, que tan gentilmente nos permite llevar esta Minga por la Pachamama hasta sus computadoras, hasta sus teléfonos, pero también por la señal de las ondas radiales. Si usted quiere mandar mensaje de texto, contarnos alguna cosita que quiera contarnos en la Minga por la Pachamama, pues puede hacerlo a través del Facebook, búsquenos como Minga por la Pachamama, en el Twitter también, arroba Minga por la Pachamama, y saludamos ahí en los controles a Felipe Mosquera, que nos está ayudando a pilotear esta nave de la Minga por la Pachamama, por esta ondas digitales y también ondas del aire, ¿no ve? Las ondas radiales. Hoy día vamos a conversar con dos amigas muy interesantes sobre un proceso que me parece bien interesante, porque verán, amigos, amigas, se ha sostenido largo en el tiempo, pero va cambiando, siempre tiene caras nuevas, siempre aparecen nuevas personas, así que este proceso simpático vamos a conversar el día de hoy, así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Así que, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, mi nombre es Daniela Escobar, soy vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. Eres vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. Caseritos, caseritas, ustedes se deben acordar que ya hemos conversado también de la Sociedad de Etnobiología, ¿se acuerda? Vamos a conversar más a profundidad de ese proceso. Y también estamos con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola con todos, yo me llamo María Isabel Esteves, yo soy bióloga y estoy ahorita como muy involucrada en esto de la etnobiología, las etnociencias y bueno, eso por ahora. La etnobiología, la etnociencia, ¿qué? Dos biólogas, en realidad chicas. Además que en la biología, ¿no es cierto?, no es una carrera de estar sentado en el escritorio sumando los números de las cuentas, tampoco es una carrera de estar sentado en el escritorio escribiendo cosas, sino es una carrera que te lleva a conocer el ambiente, el afuera, pero no el ambiente de la ciudad o también, sino el ambiente del más del campo, me imagino yo. ¿Cómo es la biología, chicas? ¿Cómo le dijeran a un chico o una chica que quisiera, está decidiendo estudiar? Y dice, chuta, yo he pensado que me gusta la biología, porque a mí me gustan las ciencias naturales. ¿Cómo le dijeras tú?
Ah, bueno, a esa chica o chico que esté interesado, bueno, desde una perspectiva igual personal, yo decidí ser bióloga porque me encantaba mucho el campo, me encantaba estar explorando ahí entre los matorrales, entre los árboles, me gustaban mucho los animales, entonces no encontraba algo que exactamente se ligue a lo que me estaba gustando hasta que encontré en una feria de universidades que esa carrera era de la biología. Entonces ingresé en esta carrera y me encantó porque hablaba de todo tipo de interacciones, no solo de las plantas, los animales, sino con los humanos, con los bichitos, con los microbios, con un montón de cosas que están presentes y que a veces uno no se da ni cuenta. Y cuando uno habla sobre la naturaleza, incluso nos obviamos de ser parte de la naturaleza de los seres humanos. Y nosotros también somos naturaleza. Entonces, la biología trata de hablar con todo de todo este entorno. Pero en la carrera, obviamente, todavía solo se hablaba de los bichitos, de las plantas, de todo lo que está exterior. Y en la etnobiología se trata de integrar también al ser humano dentro de esta naturaleza. ¡Oh, wow! Uh-huh. O sea, es como mirar la cuestión así como ya no solo por partes, sino como dijiste, interrelaciones. Uh-huh. Y es cómo se relacionan las plantas con los animales, pero también los seres humanos con los animales, pero uh-huh. también las plantas con la atmósfera y así, ¿no? Toda la interrelación. Isabel, ¿cómo fue que te animaste por la biología? Bueno, en mi caso, más o menos como que siempre tenía esa cuestión muy dentro de mí de querer hacer algo por la naturaleza, por los animales, y realmente como que la carrera que más próxima fue para mí fue la biología. En mi caso, bueno, yo estudié en la Universidad Central, había un pensum que sí resultaba interesante porque había cuestiones de materias, algunas disciplinas relacionadas con la gestión de fauna, con la gestión de flora, entonces eso era lo que a mí más me llamó la atención. Sin embargo, en el proceso, o sea, cuando uno empezó a tener salidas de campo como estudiante y luego ya en la elaboración de la tesis de investigación que requieres para graduarte y también ya en el inicio de la vida profesional, pues te encuentras, ¿no?, justamente con que más allá de que tú vayas a hacer tu trabajo, ya sea de flora, de fauna, con el grupo de animales con el que estés trabajando, ves una necesidad de trabajar con la gente, porque no puedes tomar decisiones únicamente basadas en los requerimientos de una especie o lo que se quiera hacer por el ecosistema. Entonces, a partir de ahí, surgió mucho en mi caso un interés también ya por cuestiones de antropología, de cómo se podría conectar esto de estas necesidades de conservación con la gente. Y bueno, en ese camino, digamos, ahí fue como inicié con el tema de la etnoprimatología, la interacción entre chachis y primates, pero ya poquito a poco me fui ya involucrando en esto de la etnobiología, que no solo es ahora tiene como una expansión esta disciplina, no solo es la interacción entre la naturaleza con las comunidades locales del campo, lo rural, los pueblos originarios, ¿no? Hay etnobiología incluso urbana ahora que se puede hacer. Ahora son muy comunes también estos movimientos de agroecología por una alimentación más soberana y digna en las ciudades. Entonces, hay muchas maneras de integrar incluso ahora la etnobiología en las ciudades y analizar esta interacción humano-naturaleza que ya la ha mencionado Daniela, incluso dentro de tus mismos espacios urbanos. Vea, qué interesante. Uh-huh. En realidad, o sea, yo siempre pensé la biología así en el afuera, en el campo, con los bichos y caminando en la profundidad de montañas o en la profundidad de la selva o subiendo páramos. Así me imaginaba, pero no pensaba una biología o una etnobiología en las ciudades. Incluso a nivel de para comprender, ¿no?, la interacción del ambiente dentro de una ciudad, entender los procesos históricos, por ejemplo, de la relación de los quiteños con el agua, de cómo ha ido cambiando la relación de los quiteños, por ponerte solo un ejemplo, con la fauna, qué interacciones son más comunes, no sé, a veces con las tórtolas, en las zonas más cerca a los pajonales, al páramo, relaciones con mamíferos que incluso pueden estar ahí como el lobo de páramo, cosas así. Hay investigadores que han hecho ese tipo de aportes, entonces es muy interesante
entenderlo incluso desde el origen de la ciudad, desde un proceso histórico y ahora, ¿no? Entenderlo, por ejemplo, si tú vas a algún mercado tradicional, entender cómo las vendedoras de los mercados saben mucho de cuestiones de conocimiento tradicional asociado al uso de plantas para tratar determinada enfermedad, el cosmos, por ejemplo, de ciertos espíritus que sí se consideran aún incluso en las ciudades pueden ser responsables de que te esté quizás yendo mal en algo o de alguna enfermedad o de tu mismo estado a nivel energético y cosas así. Entonces es muy interesante cómo incluso a nivel de mercados hay una etnobiología que se puede hacer en la ciudad. Qué loco, oye, uh-huh. En realidad, pero es un montón de trabajo y de historias que te pueden ir contando, ¿no?, sobre este tema. Y conversábamos también al inicio del programa, pero también antes de empezar el programa, este tema de que hay algunos congresos que ya se han venido dando, ¿no es cierto? Este, ¿qué número me decías que era? Es el quinto. ¡Quinto! Uh-huh. Sí, los congresos que hemos realizado se han hecho cada 2 años, entonces sería ya, estamos en el décimo año de este proceso de la sociedad y haciendo estos congresos, y sí, sería el quinto congreso ecuatoriano de etnobiología. Ese es el nacional. Hay otros congresos que se están dando igual a nivel internacional, porque la etnobiología es en todo el mundo. Entonces tenemos ahorita también el Congreso Latinoamericano de Etnobiología, tenemos el Congreso Internacional también de Etnobiología, entonces están por todos lados. O sea, y este es el nacional. Sí, el ecuatoriano. Luego hay uno otro más internacional, o sea, que estamos los seres humanos, estamos pensando en este tema de las interrelaciones, ¿no? Y de no pensar solamente desde la academia, como era el caso hace unas décadas atrás. Oye, y entonces este es el quinto, me decías también que se hace cada 2 años, uh-huh. Este sería entonces 10 años que ya hay de congresos, y yo les decía a los amigos, amigas, al empezar el programa, que siempre hay caras nuevas, que siempre aparecen otras personas. Cuéntame, ¿cómo es esa cuestión más organizativa del congreso? ¿Cómo es que, cómo eres la vicepresidenta? Bueno, yo también justamente pertenecí hace unos 2 años, ingresé a la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología también justamente por un congreso, porque asistí al cuarto congreso nacional de etnobiología y ahí pude como conocer sobre todo lo que correspondía, las personas profesionales que hacían este trabajo sobre etnobiología, y pues ya me incorporé en esta organización. Obviamente yo soy la vicepresidenta, pero la presidenta actual se llama María del Carmen Vizcaíno. Ella también es fundadora de la Alianza Jambato, que es una iniciativa para poder preservar al jambato. No sé si es que lo... El sapito. El sapito negro. Sí, el sapito. Que estuvo por bastante tiempo, como se lo creía extinto. Entonces hubo un proceso justamente de que lo encontraron en este lugar en Angamarca. Entonces ahorita nuestra presidenta hizo esta alianza, bueno, ahorita ya es fundación, para poder preservar y hacer propuestas y proyectos de conservación, pero desde las comunidades. O sea, dejarle libre y que las comunidades sigan cuidando este sapito jambato negrito, uh-huh. Dices que es grandecito, chiquito. Sí, es uno, a ver, bueno, los sapitos también no son muy grandes, pero sí es medio grandecito y tiene la pancita roja. Negrito con pancita roja, uh-huh. Y en los páramos, en las zonas altas. En las zonas altas, le gusta más el clima frío, y lo más chistoso es que no se le encontró en un lugar como uno pensaría, en el bosque, así en el río, sino que se le encontró en los potreros. Ah. Entonces se adaptaron tan bien estos bichitos que se adaptaron al lugar donde estaba, y obviamente en estos lugares, que sobre todo en Gamarca, que es de agricultura, de ganadería, pues les encantó ese lugar y se han quedado están ahí. Ve qué interesante. Isabel, ¿y tú cómo conociste el Congreso de Etnobiología? Bueno, en mi caso, yo hace algún tiempo atrás, estaba trabajando, bueno, de hecho hice mi tesis, hice un censo poblacional del mono araña de cabeza café,
una de las especies de primates araña más amenazadas del mundo. Hice este censo en Imbabura, en un bosque nublado. Sin embargo, por la literatura y por las cosas que también comentaban en el proyecto que financió este trabajo de tesis, pues se hablaba de las poblaciones más saludables de los monos araña brasilargos en la zona baja de Esmeraldas. Y como yo te comentaba hace un momento, yo tenía como ese interés, esa curiosidad de conservación con gente de las comunidades, uh-huh, y antropología. Entonces, por esa razón, yo estaba interesada en un programa de estudios y cuando yo revisaba como el tipo de investigación que producían en este programa, yo vi como cosas muy interesantes relacionadas con el trabajo antropológico y en una oportunidad me consultaron si podía acompañar a una estudiante de PhD mexicana que hasta ahora trabaja en Ecuador. Ella hizo su investigación con una universidad de Inglaterra y me habían consultado si podía acompañarla a visitar justamente la zona baja. Y realmente para mí era como una oportunidad para yo, porque yo también tenía interés en conocer esa zona por este programa, uh-huh, de estudios que te comento. Entonces yo fui porque yo quería ver qué pasaba con los chachis y cositas y de esta relación con el mono. Y sí, había muchas cosas que me interesé y poco a poco con los años así fui como recolectando por mi propia cuenta información. Después, finalmente, ya mucho tiempo después hice mi tesis de maestría justamente con la etnoprimatología chachi, con este tema. Logré hacer una publicación bastante interesante, una revista bastante importante, en buena hora también, fue aceptado el trabajo. Es la primera aproximación a la etnoprimatología chachi, es decir, la interacción entre los chachi y los primates, incluyendo el brasilargo. Y bueno, este trabajo lo hice en una época que creo que a todos nos agarró así desprevenidos, que fue la de la pandemia, mm, justamente en pleno confinamiento. Entonces tuve que pensar en estrategias distintas, que ya obviamente no podía hacer el trabajo de campo, porque de hecho yo incluso, uh-huh, estaba fuera del país y fuera del continente. O sea, me agarró el cierre de fronteras, así que tuve que pensar en otras estrategias, y una de esas estrategias fue las leyendas. Alguien me recomendó: analiza leyendas, mira qué información puedes sacar de ahí. Y así empezó como toda una búsqueda de material de leyendas, tradición oral de los chachi, que sí, me permitió construir un trabajo muy interesante, también utilizando otros métodos complementarios. Y yo dije, ¿no? Ahora es el momento, cuando supe del Congreso, de ver cómo puedo compartir este conocimiento que yo adquirí de la tradición oral con otros, cómo les puedo decir. Hay maneras de hacer etnobiología, como yo lo hice con mi trabajo de la etnoprimatología chachi utilizando leyendas. Hay maneras de decirles a otros. Y eso, así fue como me contacté con la gente del Congreso, hice mi propuesta para un curso de tradición oral que se espera tenga la suficiente acogida para que puedan empaparse del tema. Y así, entonces, así es como yo me vinculé con el Congreso. esta vez. A ver. Oye, y este mono araña brasilargo, ¿qué color es? ¿De qué tamaño será? Bueno, la coloración del pelaje no se puede decir que es completamente negra, pero sí es como un color café muy, muy oscuro. Ah, sin café. Embargo, en la cabeza sí tiene justamente en la parte de la frente una especie, como se podría decir, de copete, algo así, de color marrón que resalta. Y justamente por eso es que se le dice el mono araña de cabeza café, mono araña de cabeza marrón. Es como a nivel de los científicos se le ha dado ese nombre. Sin embargo, a nivel local tiene otros nombres como el brasilargo, porque sus extremidades son bastante largas, exactamente. Los chachis le dicen huashu. Y así, otros le dicen, bueno, también el mono araña por la similitud que tiene, ¿no? Cuando se cuelga con su cola en algunas ramas y las extremidades que son bastante largas. Sí, como araña. Que tiene una apariencia exactamente similar a la de una araña, entonces. Porque va además entre los árboles. Ajá. Y de tamaño corporalmente, sin contar la cola, sí debe llegar a unos 80 centímetros de un metro, menos de un metro, sí, pero
Sí, sí es de hecho es uno de los primates más grandes del neotrópico, o sea, de la parte de América, y con la cola obviamente sí debe medir mucho más. El primate, los primates son todos los monos, ¿no ve? O sea, sí es este orden de los mamíferos en el que incluso estamos nosotros. Ah, como también especie. Somos primates. Sí, somos primates justamente. Ah. El Homo sapiens, esa es nuestra especie, pero estamos justamente dentro del orden de los primates, que es, bueno, un orden de otro grande grupo que son los mamíferos. Ah, o sea, que somos primero mamíferos y después primates, y en los primates están como sí, nosotros, hay otras clasificaciones, y monos, me imagino, entre ellos del mono araña, pero también los simios. Exacto, pero también, los simios y muchos más. Otros. Así que bueno, ya a nivel de división taxonómica, pues bueno, o sea, sí sería como otro tema de conversación. Y es simpático porque en realidad es como nos vamos pensando las interacciones, ¿no? Como los seres humanos hemos clasificado y hemos ordenado también estas interacciones. Entonces, con la novedad, caseritos, de que hemos sido primates. Sí. Y que establecemos otras relaciones con otros primates también. Y el estudio que tú haces es un estudio muy interesante porque habla justamente de cómo este par de primates conversan, ¿no ve? ¿Cómo se relacionan? Y es una relación muy amplia, muy compleja, puede ser vista bien por unos, mal por otros, pero abarca muchos aspectos, desde la alimentación, una serie de creencias, cómo los primates también están relacionados en prácticas de trabajo manual. Por ejemplo, las mujeres chachi elaboran material de cestería, individuales de mesa, ciertos jarroncitos, y en los individuales particularmente tienen un diseño del mono araña que es muy, muy interesante, muy, muy bonito, y así. Hay otro tipo de relación. Bueno, es que son muchas realmente las formas de interacción. Yo en mi trabajo de investigación les agrupé en tres cosas. Las relaciones del cosmos, es decir, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión, lo que son creencias, ahí están las leyendas, lo que tiene que ver lo relacionado con el trabajo que hacen los chamanes, porque los chamanes también tienen cierta relación con los monos, no necesariamente con el brasilargo, sino con otros como los monos aulladores. De hecho, se dice para los chachis que los monos aulladores son como pequeños brujos o pequeños mirucos. Entonces, es muy interesante. También, aparte de todo lo que es cosmos, tienen otro grupo de interacción relacionada con el corpus, es decir, todos los conocimientos que ellos saben a nivel ecológico de los primates, y que lo obtienen gracias a las prácticas que ellos hacen, como la cacería. Y es muy interesante porque ellos, a nivel de historia natural, que eso lo sabe un biólogo, por ejemplo, los chachis, los cazadores lo saben muy, muy bien, incluso más. Ellos te hablan de cuestiones, los brasilargos, por ejemplo, tienen una característica del género al que pertenecen, es que ellos se organizan en grupos que varían constantemente de tamaño y composición, o sea, de número y composición. A veces hay 5 hembras, otras veces con 2 machos, otras veces hay solamente individuos solitarios. Y esta composición de subgrupos varía en función de muchas cosas, pero los chachis están muy conscientes de eso. Ellos, científicamente, este comportamiento de los monos de araña se le conoce como fisión-fusión, porque están los grupos dividiéndose constantemente en subgrupos que cambian de tamaño. Pero los chachis, por ejemplo, saben mucho de eso. Entonces, a mí me llamaba la atención cuando me decían, ellos a veces están en grupos pequeños, otras veces en grupos grandes, o de los aulladores me decían cosas como el infanticidio, que es un comportamiento muy común en monos aulladores. Se ha reportado de que los machos matan a individuos machos bebés por una cuestión de preservar solo sus genes, territorio, cosas así. Y los chachis están muy conscientes de cosas como esas. O sea, como ellos saben. Ellos tienen un acervo de conocimiento de la historia natural, tal cual como el que lo tiene un biólogo. Wow. Y otra clase de... Y el otro último, la última interacción que tienen es la de la praxis, es la de todo lo que tienen que ser prácticas. La cacería, el trabajo manual, muchas cosas, o sea que tendríamos como mucho que contar. Y entonces los monos, o sea, ¿quién caza?
Los chachis. Los chachis, sí. Lo hacen obviamente por una cuestión de subsistencia. Esto claro. Lo hacen desde el tiempo de sus ancestros, como ellos les dicen, los antiguos o los abuelos. Entonces, es una cuestión básicamente de subsistencia, pero que bueno, sí tiene ciertas críticas ahora, considerando por el hecho de que cada vez hay menos brasilargos, y por lo cual la cacería tiene también sus cuestiones legales, que no siempre son las mejores para los pueblos originarios, considerando de que también no siempre hay las oportunidades necesarias para que puedan ellos obtener ingresos y por lo tanto cambiar su estilo de vida y cosas así. Y también, ¿no? Cuando prácticas como la cacería desemboca muchas veces en tenencia de individuos primates pequeños como mascotas que tienen que ser decomisados y luego llevados a centros de rescate en donde no siempre, centros de rescate que no siempre tienen un buen manejo por falta de recursos y muchas cosas. Entonces son procesos muy criticados, pero que a la final también, si uno analiza y entiende la cosmovisión de un pueblo originario, en este caso los chachis, o sea, uno sí ve que hay como mucha dureza y rigidez en ciertas leyes. Yo no estoy, por ejemplo, a favor de la tenencia de mascotas, pero analizándola desde la visión de un pueblo originario, para ellos es otra cosa. Un primate, es que ni siquiera el término mascota es aplicable, el término mascota es una cuestión introducida por nosotros, es una cuestión muy colonial incluso, pero para ellos, como los chachi me decían, es un cumaní, eso significa un amigo al que le procuran dar todas las necesidades como si fuera un miembro más de la familia, la alimentación, el techo, y que obviamente no, también por el cambio de la transición, ¿no?, de un mono pequeño a adulto y por cuestiones fisiológicas en donde su comportamiento va a cambiar, pues bueno, obviamente les va a dar problemas de los que ellos están conscientes, pero aún así son cuestiones que se ven mucho de estos aspectos de la conservación, son como muy, muy tratados desde una visión occidental, sin tener en cuenta este conocimiento tradicional, esta visión de los pueblos originarios, que justamente ahí es donde la biología, etnobiología, puede aportar muchísimo, porque nos podemos sentar, por ejemplo, con tomadores de decisiones de la conservación, en este caso de los primates, a decir, miren, sí es verdad que hay muchos casos en que los primates definitivamente ya no pueden estar con sus dueños, por decirlo de algún modo. Pero también hay otras alternativas que no necesariamente deberían ser el decomiso de estos individuos. Porque tampoco funciona. Porque van a sufrir más. Exacto. Porque igual hay muchos casos que se deberían analizar, y ahí es cuando la ciencia occidental sí necesita sentarse a conversar con posiciones, con posturas desde la etnobiología, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con estas interacciones? Sí, exacto. ¿No? Y que tenemos los humanos, en realidad, en la modernidad, tenemos un bloqueo bien fuerte. Y es que tendemos a pensar desde siempre el occidente y la ciencia, y cada vez somos más los que estamos pensando desde el occidente y la ciencia. Pero lo bueno, lo simpático en realidad, es que también cada vez habemos más personas que estamos pensando en estas interacciones, ¿no ve? Entre las... O sea... Ya, pues si bien me toca, tengo esta estructura de pensar desde la ciencia y desde la modernidad, bueno, voy a sentarme un ratito a ver una otra y a escuchar de forma así como respirando y tranquila esa otredad, o voy a admirar esa otredad y voy a tratar de comprenderla. Entonces entiendo que el Congreso es más o menos eso, o sea que a los amigos y a las amigas que se animen a ir al Congreso a participar, en realidad tienen unas lindas historias que van a conocer sobre justamente este esfuerzo por escuchar a esos otros seres. ¿Cómo es que me decía esta chica? A estos seres que no tienen voz. ¿No ve? ¿Cómo le miras tú el Congreso? ¿Estás emocionada? ¿Mucho trabajo? ¿Cómo así? Realmente sí ha sido un desafío.
poder organizar, porque bueno, como cualquier evento, es ver todos los aristas de todas las personas que van a asistir, todo lo que se les va a proveer, que todas las ponencias estén como que acorde. Entonces, sí, es un trabajo grande, pero me entusiasma mucho saber que hay mucha gente, igual como Isabel, que tiene mucho conocimiento y que realmente pueda aportar con este conocimiento a muchas más personas y sobre todo a chicos y chicas que también son estudiantes. Eso todavía no hemos mencionado, pero el congreso se va a llevar a cabo dentro de la Universidad Central, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Central. Entonces, queremos que muchos participantes, estudiantes también puedan escuchar y contribuir incluso con sus estudios desde ya, desde el pregrado, y también que puedan aprender de muchos más profesionales. Entonces tenemos muchos profesionales que están en todas las ramas y que quieren contribuir con sus estudios a fortalecer el lo que es la etnobiología. Y me quedé pensando, porque claro, esos chicos en realidad van así con, van a ir y la idea es sentarse, ampliar el horizonte, ¿no ve? Salir de las cuatro paredes y mirar que el mundo es en tres dimensiones, alto, ancho, profundo y adentro y afuera, pero también un ejercicio también de ir como inspirando, ¿no? Para seguir haciendo estos encuentros, estos intercambios sobre el tema de la etnobiología. Entonces, entiendo como que esta cuestión del tema de la etnobiología tiene que ver con este intercambio, ¿no? Que va a ser en la Universidad Central, que va a ser, ¿qué días van a ser? ¿Cómo es? Bueno, nuestro horario, nuestro cronograma está, va a ser casi toda una semana. ¿Ya? Porque a partir del 15 empezamos con los cursos precongreso, que justamente Isabel es una de las que va a impartir este curso. Entonces tenemos el 15, algunos cursos que van a ser dentro de la Universidad Central. Entre ellos está uno, bueno, dos muy relacionados a la agroecología, a la agricultura, ¿ya? A la salud de los suelos. Entonces ahí se va a ver cómo se interactúan los microbios, cómo las prácticas ancestrales de la agricultura son mucho más efectivas que la agricultura tradicional. Tenemos también una tallerista que viene desde de un emprendimiento que se llama Es Vital, que combina la práctica de los compuestos de los honguitos dentro de la salud. Entonces ella utiliza diferentes honguitos que tienen propiedades medicinales y que también vienen de una concepción de los pueblos ancestrales. También tenemos una tallerista desde Colombia que nos va a hablar sobre esta interacción ser humano-naturaleza. Y justamente el taller de Isabel, que va a ser el 17 y 18, ella va a hacerlo de modalidad híbrida. Dentro de la Flaxo, sí, va a ser, la Flaxo es una de las instituciones que también nos está apoyando. Y va a ser 2 días, entonces es un taller súper chévere. Igual hay los talleres que van a iniciar el 15, son de un día, a veces de 2 días. Tenemos un taller también de nuestra presidenta, que es justamente relacionado a la conservación de la conservación desde las comunidades. Ella también va a ser de 2 días. Entonces tenemos diferentes profesionales con unos temas amplios, muy, muy chéveres. Entonces, que les invito que nos puedan visitar en nuestra página web y pueden ver más o menos cuáles son los talleres que se van a impartir. Y el congreso como tal empieza el día 19, del 19 al 21. Y tenemos también una salida etnobiológica que todavía estamos viendo si nos vamos a unas comunidades para que puedan ver justamente esta interacción entre cómo es la concepción de las comunidades y cómo es su relación con el entorno que están que tienen, ¿no? Entonces, eso es más o menos nuestro itinerario. Es una jornada larga, pero creo que sí va a ser súper chévere y enriquecedora. Entonces, para los amigos y amigas que quieran en realidad decir, bueno, yo quiero ir al congreso, tal vez yo estoy lejos, no estoy en la ciudad, pero puedo, por ejemplo, de forma virtual, para conectarme a conocer más sobre los primates y los chachis, o para otros eventos, ¿cómo les encuentran en las redes sociales? Como Etnobiología Ecuador,
Esa es, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Pueden ingresar a nuestra página web del Congreso, que es Congreso CEP. Y ahí pueden encontrar toda la información. Igual, creo que para mencionarles justamente eso, hay muchos profesionales que no solo son de Ecuador, sino de otros lugares del mundo. Entonces, que no van a poder movilizarse hasta, hasta acompañarnos en las jornadas, pero pueden hacerlo vía virtual. Entonces, todo el congreso va a ser híbrido. Entonces, pueden inscribirse de forma híbrida y pueden participar también. Chévere. Entonces, también si usted quiere, si no está aquí en la ciudad, puede ser también de forma híbrida. Y lo que hay que hacer es buscar en las redes sociales Etnobiología Ecuador. Ecuador. Y con eso, encontrarles, registrarse y anotarse a lo que usted quiera participar. Sí. Para conocer. Isabel, tú decías la oralidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es eso de pensar la oralidad y la etnobiología, entendiendo como esto de las interacciones? ¿Se puede? O sea, porque, viste, nosotros pensamos y hacemos palabras y así nos comunicamos nosotros, pero estoy pensando en el mono araña, brasilargo. Él, en cambio, no habla. Los primates no hablan, pero los humanos sí podemos hacer y podemos entender justamente por medio de la oralidad de los humanos muchas cuestiones interesantes de la relación, no solo de los primates, sino de la relación con la naturaleza en general. En mi caso, por ejemplo, yo fui como ampliando todos estos aspectos que les comentaba, incluyen estos tres grupos del cosmos, el corpus y la praxis. Todo eso lo fui deshilando poco a poco desde la tradición oral, desde las leyendas que yo revisé en distintos libros, en distintas fuentes. Cosas muy interesantes como la relación de los chachi con la cacería, el conocimiento de las plantas y de los árboles que ellos tienen cada vez que cazan a un mono, incluso de las prácticas que les comentaba de cestería o de textiles también, que son otras. Todas estas prácticas y conocimientos yo las fui como encontrando en la tradición oral, y eso me permitió ir ampliando por medio ya de distintas, de otras técnicas, incluso también no solo las prácticas, porque es muy, muy interesante también y muy importante indicar que estas prácticas, esta relación del ser humano con el entorno, no es estática, va cambiando a lo largo del tiempo y en función de los distintos acontecimientos que van ocurriendo en el devenir histórico. Y estos acontecimientos yo también los fui justamente detectando en la oralidad. Entonces, ¿qué sería esto de la oralidad? Son todos estos conocimientos que se van transmitiendo a lo largo de las generaciones justamente por medio de la palabra. Estas historias, estas experiencias que se van comentando de una generación a otra y que, bueno, si bien es cierto, están cargadas de mucho conocimiento, tienen también esta susceptibilidad de perderse. De perderse justamente por muchos factores, la modernidad, qué sé yo. Entonces, justamente todas estas cosas son las que se van a abordar en el taller. Se van a exponer tres estudios de caso, uno de ellos del mío, el de esta interacción de los chachis con los primates, pero también otros estudios de caso que tienen que ver con la agroecología, con la etnomúsica, por ejemplo. Entonces, de tal manera que sea como el taller de oralidad, de tradición oral, desde una va a ser expuesto, digamos, desde una visión más holística. No solo de los primates y de los chachis, sí lo voy a abordar yo eso, pero también quiero que sepan, así les invito a todos, que también se vayan a abordar estos casos que les comento para que puedan ver, ¿no?, la aplicabilidad de la tradición oral en otros temas que también son de interés en la etnobiología, y ver, ¿no?, cómo la tradición oral está conectada con la interdisciplina, porque necesitamos también de otras disciplinas como la historia, que les comentaba, y así muchas otras, para poder entender esta relación así en todo su contexto. Es un taller muy interesante, yo les recomiendo, porque sí, o sea, es muy importante que, aparte de la cuestión metodológica y teórica que se va a abordar,
también el que preservemos estos conocimientos nuestros, porque son parte de nuestra cultura, son parte de nuestras raíces, son parte de lo que nos ha hecho, de lo que nos han hecho, lo que ahora somos, y creo que sí tenemos como esta misión de resguardar, de uh-huh. resguardar todo este bagaje de conocimientos que son parte de nuestra riqueza. Uh-huh. Yo les invito, y como dijo Daniel hace un momento, la modalidad es híbrida. Se pensó también en esta posibilidad de abarcar a otro tipo de público que por A o B motivos no puedan estar presencialmente, pero puedan unirse de manera virtual. Entonces están todos cordialmente invitados, y para los que se unan y se animen a hacerlo de manera presencial, el curso va a tener lugar en las instalaciones de la Flaxo en Quito, que es un lugar céntrico al que se puede llegar con mucha facilidad. El 14 y el 15. No, 17 y 18. Ay, sí, perdón. 17, el lunes 17 y 18 de junio, previo al congreso que empieza justo el día 19. Y el 19 ya empieza uh-huh. el congreso. Uh-huh. Lindo, en realidad bastante interesante. Y yo te iba a proponer una cosa, pero no sé si será mucho abuso. No sé si te acuerdas alguna historia, alguna leyenda. Ah, de ajá. Sí, sí, sí. Por ejemplo, de esta revisión que yo hice de historias para mi tesis, las que hice en textos, pero también las que un par de colaboradores, Chachi, me ayudaron. Me ayudaron también a recopilar. Ah. La más común es una historia que se llama, justo así, la historia del mono. Y esta historia del mono habla de un mono araña, porque para los Chachis, al igual que para muchos pueblos originarios, antes de ser humanos fuimos animales. Y esta historia justamente comienza con la transición de un mono araña a humano. Este mono araña se convierte en humano porque se enamora de una mujer Chachi, y la intención es llevársela a vivir con él. Entonces él se convierte en humano, pero una vez que la enamora y que se la lleva a vivir a su árbol con toda su familia de monos, él se convierte en un mono nuevamente, y la mujer se da cuenta que se ha casado con un mono. Aún así, ella se mantiene con él y tienen descendencia, tienen ya los monos, y con estos monitos viven ya en la familia de monos, en el árbol, visten ropas hechas con el cuero de culebra, y de vez en cuando bajan a visitar a los familiares de la novia. Ahí, cuando ven que el bebé también es un monito, se dan cuenta que la mujer Chachi se casó con un mono. Entonces esa es una historia para ellos, y es una de las historias más representativas para los Chachis, porque esta cuestión de la transformación es una cuestión de la ontología de ellos. Es una cuestión animista, el hecho también de que ellos le otorgan agencia a todos los seres con los que, a la mayoría de seres, al menos que están a su alrededor, los árboles, los monos, los animales en general, les dan una agencia, y es por eso que a través de esta agencia los animales en sus historias tienen esta capacidad para actuar como nosotros, los humanos, para casarnos, para vestirnos con ropa ya sea hecha de cuero, de culebra, para tener hijos y cosas así. Y así en muchas otras historias esta cuestión animista de los Chachis se mantiene. Es la historia que les puedo compartir, la historia del mono. Uh-huh. Y que tiene que ver con esto que estamos hablando de las interacciones, porque es como ponerte en los zapatos del otro. O sea, la mujer que se casa con el mono es como que se olvida o no se da cuenta de lo que estaba haciendo para poder entablar una relación y conversar con, o sea, nos habla de despojarnos también, ¿no? De algunas cosas que a veces tenemos ahí clavadas, y que más bien ir y conversar, ¿no? Aprender. Y de entender, ¿no? O sea, que es parte de mi entorno todo uh-huh. esto, es como lo que yo entiendo los Chachis quieren transmitir, o sea, este árbol es mío y de los monos, pero todos estamos ahí mismo, todos somos parte de este espacio, porque de hecho para muchos pueblos originarios la palabra naturaleza ni siquiera existe. Nosotros somos quienes hemos hecho esta división, que es incluso muy criticada a nivel de la ciencia de la naturaleza y la cultura, porque para los Chachis y para muchos pueblos originarios todo eso ya está ahí, es parte de esta conexión, es parte de algo que para ellos es intrínseco, es
su naturaleza, la cultura, todo está interrelacionado. Sus creencias dependen de una naturaleza, su naturaleza depende de ellos también para preservarse. Entonces es muy interesante, ¿no? Es cómo este pensamiento holístico de la mayoría de los pueblos originarios, yo lo veo así, se ve incluso en esta leyenda. Uh-huh. Y pensando, ¿no ve que este también es como mundial del mundo? O sea, no es solamente los pueblos originarios de aquí, sino que es como que los pueblos originarios que no crecieron mucho y que no están dentro de esta lógica de dividir la naturaleza del ser humano, tienen unos ciertos principios como más o menos similares, ¿no? Van ahí por la misma vuelta. Entonces, ¿qué te pareció esto de los primates? Oye, qué loco, ¿no ve? Sí, qué bonito. Realmente es que uno se da cuenta que sí tenemos todas estas relaciones desde, o sea, históricas también de las leyendas, y que no nos damos cuenta y que justamente a veces igual dentro de la ciencia se lo descarta, se lo pone de un lado porque no va, pero en realidad sí tiene mucho que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que construimos, incluso como la ciencia de por sí, como la biología. Entonces, ajá, por eso es justamente esto de la etnobiología, es una lucha por querer integrar todo este tipo de conocimientos. Y dentro del Congreso tratamos de manejar diferentes ejes también temáticos. Como te había comentado al principio, tenemos diálogo de saberes, o sea, diálogo entre diferentes concepciones, tenemos interculturalidad, tenemos feminismo y ecofeminismo, tenemos justamente la ecología política, tenemos un montón de ramas que se están... obviamente la conservación, entonces que queremos integrar para que esto se vaya visibilizando, porque uno piensa que son muy aislados lo que yo puedo descubrir y puedo analizar, pero se pueden relacionar realmente con otras cosas y que en realidad van transformando igual la forma de pensar, de sentir de muchas personas. Mm-mm. Oigan, entonces, porque bueno, está el Congreso para... o sea, como para profundizar y para aprender más, pero pensando en las caseritas, en los amigos que están escuchando ahí caminando por la vida, que tienes que trabajar, que tienes que subir al bus, manejar el carro, que tienes que ir a cocinar, que sales a darte una vuelta con la familia, que te vas a jugar boli o fútbol con la cancha en el barrio, ¿qué será de recomendarles para que se acerquen un poquito a una vida más etnobiológica? O sea, que se acerquen un poquito a abrir estas puertas para hablar con los otros seres de la naturaleza. ¿Qué les recomendaría? Yo creo que hay muchas maneras, pero una, como tú bien dices, porque a veces esta cotidianidad no siempre puede estar, no siempre se puede enterar de lo que se hace a nivel de la academia, de la ciencia. Es un poco complejo, pero obviamente eso a la parte de la academia y de los científicos le implica también un grado enorme de responsabilidad. Por ejemplo, a nivel de difusión de ciencia, se debe hacer muchísimo un trabajo de difusión más a lo local, no solo pensar en el paper que te va a hacer famoso. O sea, hay muchas cuestiones a nivel de epistemología académica y de comportamiento en sí de la academia que sí deben cambiar, y eso es una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho de la etnobiología, que ahora está en una fase de desarrollo en que se aboga mucho por la decolonización. ¿A qué nos referimos con decolonización? De que desde la misma academia hay que cambiar muchísimas prácticas. Una de esas es justamente la de publicar no solo para entendernos entre científicos o académicos, sino también para llegar al público, a la comunidad, al público en general, a la ciudadanía, a la gente que toma muchas decisiones, aunque no estén conscientes de ello en cuanto al manejo de recursos. Es una primera cosa que yo sí veo, y es un llamado a toda la academia. O sea, hay que pensar mucho en la decolonización, hay que estar también más como, hay que también tener, incluso aunque pueda ser criticado, porque de hecho lo es, hay que tener incluso una posición política, aunque seas académico, o sea, de si vas a apoyar o no a ciertas comunidades en sus procesos de defensa del territorio. No puedes ir solamente por generar información para tus papers o tus documentos científicos, no, tienes que también tratar y generar, comprometerte en estos procesos de defensa del territorio en contra de la minería, por ejemplo, que es muy popular, es muy conocido aquí en Noroccidente.
uh-huh. Estas amenazas que viven muchas comunidades por estos intereses de las mineras. Entonces, hay que tener mucho compromiso político. Por otro lado, también yo creo que hay también que impulsar mucho estos bioemprendimientos, y de hecho, si no estoy mal, justamente en el Congreso va a haber un espacio para bioemprendimientos que cambian también esta concepción de la economía, y más bien es una especie de bioeconomía. Y esto hay que apoyar muchísimo, porque sí es una manera de cambiar y de ejercer como mucha resistencia contra este sistema. Ajá. Entonces creo que también desde ahí es una forma, y quizás ahí Daniela nos puede decir un va poco más. ¡Va a haber feria! Sí, justamente eso es lo que... Es que tiene tantas cosas, ajá, este congreso, sí, que se escapan ahí. Pero sí, tenemos justamente los días del 19 al 21, vamos a tener una bioferia de emprendimientos. Entonces hasta ahorita tenemos personas que vienen desde Cayambe, van a exponer sobre sus productos basados en semillas, nos van a contar cómo ellos han hecho este tipo de emprendimiento. Tenemos a los estudiantes mismo también de la central, que van a tienen sus iniciativas, entonces quieren comenzar a aportar sobre esto. Y realmente sí, o sea, hay muchas cosas que nosotros dentro del Congreso y también fuera, o sea, como persona, más que solo académico, sino que podemos contribuir. Entonces creo que esto es un espacio realmente muy bueno para poder intercambiar conocimientos, vivencias y sí, como que fortalecer muchas cosas que se están perdiendo también. Uh-huh. Entonces, y bueno, y solo para agregar sobre que a veces uno piensa que no es parte de la producción de conocimiento, pero en realidad sí. Yo con la etnobiología he aprendido que mi abuelita era una etnobióloga. Ah, ¿en serio? Porque sabía de plantas que yo ni conocía. Los nombres, dónde encontrarles, sus propiedades. Entonces, cuando uno ve que ese es el tipo de cosas que es conocimiento, que obviamente no está dentro de una academia, pero es un montón de conocimiento que cualquiera no puede tenerlo. Entonces, tenemos esas perspectivas desde muchos enfoques y nosotros estamos produciendo ciencia, entonces hay que abrir ese espacio también. ¡Qué bonito! Entonces, en realidad, la recomendación para los caseritos es que, bueno, acompañen estos procesos que buscan defender también a estos espacios más de la naturaleza, más de esta otra forma de vivir que no tiene que ver mucho con el tema del extractivismo y y ese tema, pero también regresar a ver a nuestro alrededor, a ver cuáles son los conocimientos que vamos haciendo nosotros día a día, que nos van contando nuestros abuelos, nuestros papás, y una cosa bien importante, pues, qué es lo que estamos dejando de esos conocimientos para las siguientes generaciones. Chicas, muchas gracias por haber venido al programa. Me he divertido mucho, he conocido que somos primates. Pero también somos esta relación con los monos. Lindo, ¿qué te parece si para cerrar una última invitación al Congreso? Sí, bueno, para quienes nos han escuchado, está completamente abierta la bienvenida a todos y todas que quieran participar. Recuerden que desde el 15 comenzamos nuestros cursos precongreso y el congreso como tal va a estar del 19 al 21 de junio. Y también tenemos una salida etnobiológica del 22 al 23. En este contexto vamos a tener muchas experiencias, así que les invito a que participen, a que nos escriban. Si tienen alguna duda, igual nuestro correo, que es etnobiologiaecuador@gmail.com, o directamente a nuestras redes sociales o a nuestra página web, por cualquier duda. Muchísimas gracias. ¿Y cuál sería tu mensaje final para los amigos, las amigas? Lo mismo que Daniel, invitarles al congreso, a las actividades precongreso, que revisen los canales de Instagram, de Facebook, de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. Ahí se van a encontrar con todas las actualizaciones, y personalmente invitarles al curso Taller de Tradición Oral. Les va a gustar definitivamente. Va a ser un espacio académico con conocimientos teóricos, metodológicos, pero también que nos acerca mucho, ¿no?, a esta parte muy subjetiva de emocionarnos con las distintas cositas que nos va y detalles que tiene la naturaleza con nosotros. Eso de mi parte, todos invitados, y espero que seamos parte de este cambio que necesita nuestra sociedad de mejorar su interacción con la naturaleza. Muchísimas gracias, amigos, amigas. No se olvide darse una vueltita por el congreso. Visite Etnobiología Ecuador en las redes sociales. Y nada, pues,
Con esto y un bizcocho, creo que nosotros vamos cerrando la minga por la Pachamama. Y recuerde que el poder de la caserita, el poder del caserito, está en sus manos. Hasta la próxima. Así somos, Kamashikona. Ya ku kausai yukanchi gaspa kunugnina sumak waira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí shamushka mashikuna. Allí shamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.